Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Para seguir analizando esto que es la noticia del día y de las semanas que vienen, que es que Bahía Blanca volvió a fase 3, vamos a conversar ahora con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Salvador Giorgi, que está en comunicación telefónica con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde Radio Nacional Bahía Blanca. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Salvador, bueno, ¿cómo es la situación epidemiológica? ¿Cómo la ven ustedes la situación epidemiológica de Bahía Blanca y la situación hospitalaria también que ha venido siendo el tema del reclamo de los profesionales de salud en lo atinente a lo que dicen un inminente colapso de las camas? Bueno, yo no hablaría de colapso, pero sí de preocupación. Hoy en día Bahía Blanca tiene más de 2.000 casos. Sí. Pero estos casos aumentaron mucho hace 3 semanas atrás, el 23 de agosto, se ve un pico de más o menos el 50% de los casos, y eso es lo que nos preocupó, digamos, el aumento en la velocidad de los contagios. Bien. Sí, entonces, ese parámetro, y que en ese momento sí las camas estaban bastante con mayor ocupación, hoy en día es un poco menos preocupante la situación de las camas. De las 116 camas de terapia intensiva que tiene Bahía Blanca, tenemos 61 ocupadas, un 52% de ocupación. Uh-huh. Y esto, en el hospital Pena, que es el hospital provincial, sí, de esas 19, 3 ocupadas, tenemos un 68% de ocupación. Y en el privado, según nuestro registro, tenemos 80 camas de terapia intensiva, y hay 48% nomás ocupadas. Entonces, esto quiere decir que todavía el sistema de cama hospitalaria no está estresado, pero sí vemos que hay una cantidad de casos que están aumentando a una velocidad que nos preocupa. Por eso es que se decidió bajar de fase, ¿sí?, pasarlo a fase 3. Bien. Y nosotros ya lo veníamos viendo, desde Jefatura de Gabinete estaban en conversación con el intendente, y la semana pasada ya se había propuesto. Se estiró un poco más y esta semana ya dijimos, bueno, nos bajamos de fase por la situación. Aparte, no solamente por Bahía Blanca, sino por los municipios de vecinos también, ¿sí? Claro. Que como sabemos y como vimos en esta alegoría de la mancha de aceite, ¿sí?, que empezó por la capital federal y se fue extendiendo el primer, el tercer cordón, lo mismo puede llegar a pasar en Bahía Blanca, ¿sí?, con Rosales, con Torquís, con Montehermoso, todos los todos los municipios. Claro, porque lo que es la región sanitaria 1 tiene la particularidad de que creo que hasta ahora es una de las que tiene la menor cantidad de casos, la mayor cantidad de municipios que están en fase 5 o que se mantienen sin casos, pero a su vez Bahía Blanca es uno de los epicentros de contagios en el interior junto con la ciudad de Mar del Plata. Ahí hay algo, digamos, que es problemático, digamos, si uno tiene una zona que está relativamente libre de la circulación del virus y del otro lado tiene un foco de contagio, tiene una importancia estratégica que no se propague fuera de Bahía Blanca, digamos. Exactamente. De esa misma manera pasó con Mar del Plata, ¿sí?, con el municipio de General Pueyrredón. Empezó como un epicentro, así como decís vos, empezó a expander a Miramar, Balcarce, Mar Chiquita, y hoy en día son municipios que también algunos bajaron de fase por la cantidad de casos que tienen y que todos comenzaron en Mar del Plata. Entonces, no queremos aventurar a esta situación y por eso ya bajamos de fase en Bahía Blanca para ponernos un poco más restrictivos, para también esto colaborar de alguna manera con los municipios vecinos y que no haya ningún brote allí. Bien, nosotros retrocedimos de fase, digo, los bahienses, el municipio o el partido de Bahía Blanca retrocedió de fase, creo que fue el 11 de julio, si no recuerdo, cuando empezó a haber las primeras tandas de contagios por circulación comunitaria. Hasta ahí los casos siempre habían sido prácticamente con una historia atrás, que se contaba cómo se contagiaba, y ahí empezaron a aparecer, creo que eran unas pocas decenas. Volvimos de fase, pero después de regresar a fase 4, se habilitaron ciertos rubros, como de los que es gimnasios, incluso las bochas, que es algo que a uno le llama mucho la atención, de la necesidad de habilitar ciertas cosas, también los bares, digamos. Nosotros estamos con habilitaciones de fase 5 estando en fase 4. Entonces la pregunta que surge, digamos, ¿cómo se va a respetar eso y cómo lo ven ustedes desde provincia que existiendo un sistema de fases no se respete en un caso de un municipio tan importante por la población que tiene como es Bahía Blanca? Bueno, eso es como decimos, yo estoy viviendo justo acá, tengo enfrente mío la curva de contagios, y se ve claramente cómo a fines de julio,
disminuyeron los casos, hubo cierto amesetamiento, sí, la primera semana de agosto, y como te decía recién, el 23 de agosto se disparó. Esto porque en ese momento sucedió estas aperturas indiscriminadas que no estaban permitidas por la fase en que se encontraban, uh-huh, como los shoppings o galerías a cielo abierto, que tampoco está permitido, sí, los gimnasios, algunos bares y restaurantes. Y eso porque me cuentan compañeros ahí compañeros de la región sanitaria, que tenemos un diálogo permanente, sí, nos están diciendo, che, mirá, acá está sucediendo esto, esta es la situación. Y nosotros, obviamente, no tenemos, el Ministerio de Salud, no tenemos el papel de policía, claro, sino nosotros dictamos las políticas sanitarias y conjuntamente con Jefatura de Gabinete diseñamos este sistema de fase. Los intendentes se tienen que acatar este sistema de fase e instrumentarlo en su territorio. Y yo entendemos las presiones que puede haber de ciertos rubros, como los gastronómicos, la construcción, pero bueno, esto es algo que tienen que hacer valer lo que dicta la norma. Claro. ¿Sí? Que la norma es que en la fase tenés estos rubros habilitados y no otros. Sí, pero, y eso pedimos colaboración a todos los intendentes y a la comunidad también. Sí, porque esto es una pandemia que ocurre cada 100 años. Entonces, ¿qué van a pasar? La vacuna va a llegar, creemos que más temprano que tarde, sí, pero entonces necesitamos la colaboración de toda la sociedad también y también de la política, ¿sí? Entonces pedimos a todos los intendentes que se adecúen a las normas, que acaten el sistema de fases. Aparte es un sistema de fases que es homogéneo para todos los municipios y que esto es evaluado en conjunto con ellos también. Entonces, si por ahí no están de acuerdo o piensan que la fase es muy restrictiva, todo es charlable y las fases aparte son dinámicas, porque hoy contaba el jefe de gabinete, Carlos Bianco, sí, que en la fase 3 ahora vamos a tener apertura de la construcción privada, ¿sí?, bien protocolizado, con 15 trabajadores por obra, que tenga un transporte propio para que los tiene que llevar a esa obra, ¿sí? La visita de familiares a los cementerios también se va a poder hacer en todas las fases, y también la producción de contenido para plataformas audiovisuales, digamos. Entonces son algunos rubros que se van habilitando, ¿sí?, dentro de la fase 3, dentro de la fase 4, pero está, es todo... siempre tenemos un diálogo permanente con los intendentes, entonces le pedimos que si no están de acuerdo, si no pueden llevar esa medida, bueno, que nos lo manifiesten. Pero para la situación epidemiológica que hoy día tiene Bahía Blanca, tenía que retroceder fácil. Salvador, ¿qué tal? Victoria, te saludo y te pregunto. ¿Cómo andás, Victoria? Bien. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca, o el rubro de gimnasios está habilitado, a pesar de estar en fase 4, como decía recién acá mi compañero Juan Ignacio. Y en el día de hoy hubo algunas declaraciones de propietarios de gimnasio que decían que ellos no iban a cerrar. En una situación así, donde por la fase en la que se está, no tendrían que estar abriendo, y si efectivamente toman esa determinación y a pesar de la prohibición por fase, ellos deciden abrir. Recién dijiste que el Ministerio de Salud no tiene el poder de policía, pero ¿hay previsto alguna actitud o alguna accionar con respecto a eso? Bueno, si es así, la verdad que también vamos a tener que tener un diálogo con el intendente. Nosotros vamos a viajar el miércoles a Bahía Blanca, y vamos a estar en el Hospital Pena, también en la región sanitaria, y vamos a tener una reunión con el intendente, con Héctor Gay. Y bueno, y la verdad que un poco, digamos, voy a plantear esta serie de aperturas que no deberían suceder ahí, pero sobre todo de marcarlas en cuál es el problema de que se abra esto, ¿sí? Y justamente los gimnasios es un rubro que acuden por lo general gente joven, ¿sí?, o adultos, sí, jóvenes, y hoy en día los contagios, el mayor número de contagios ocurre en esa población, claro, pero el 70% de los fallecidos ocurren en los adultos mayores. Entonces tenemos que cuidar que esa población tiene que cuidar mucho de usar barbijo y de no contagiarse, de no ir a espacios concurridos, para que después nos vuelvan a sus casas y contagien a los viejos, nuestros viejos, y lo terminen matando a muchos. Entonces, por eso, no es que nos ponemos en contra de la apertura de gimnasios porque es un capricho, no, estamos cuidando a una población. Entonces, hay un compromiso que ciudadano también, de no ir a los gimnasios, de no juntarse, de no salir, de venir a tomar una cerveza por día de primavera, que también apelamos a esa responsabilidad. Bien. Eso por un lado. Después tenemos la responsabilidad institucional que la ciudad tiene que tener el municipio. Claro, sí, sin lugar a dudas.
Y preguntarle también sobre, siguiendo con esta cuestión de que Bahía Blanca retrocede de fase, por la eficacia de retroceder de fase como medida de prevención de la propagación de la pandemia de coronavirus, a raíz de un funcionario municipal, Adrián Jular, el secretario de gobierno, que hace unos días dijo que retroceder de fase es de baja eficacia, y lo fundamentó diciendo que los contagios en realidad no tienen que ver con las habilitaciones comerciales, que la gente no se contagia, no sé, cuando va a un bar o en el bar, sino que se contagia cuando va a una casa, porque en la casa no hay protocolo y se relaja, o cuando se junta en una plaza. Preguntarle si efectivamente los contagios que han ido creciendo y han ido escalando, tanto en Bahía Blanca como en el interior, en general, sí, más que nada en el interior del país, si tienen que ver con lo social, o si también la gente se contagia en otro lado, o si no se sabe. Y si esperan no. tener una eficacia con esta medida, ¿cómo se puede cuantificar? Y si puede hacer alguna proyección de qué datos tendríamos que estar viendo dentro de 3 semanas para decir, volver de fase efectivamente sirvió. Bueno, volver de fase sirve siempre y cuando sí. se respete lo que dicta esa fase, digamos. Y entonces, si vos volvemos a fase 3 y en fase 3 no tiene que estar abierto los gimnasios, no tiene abierto los bares, claro. Eso hay que respetarlo, porque si no, obviamente, la fase no sirve para nada. Sí, es una cuestión nominal. Ya, claro. Sí. Por otro lado, está visto que si no... Este es un virus, a ver, es un virus que no viaja en el aire. ¿Sí? Es un virus que se transmite de persona a persona. Uh-huh. Si nosotros evitamos la apertura de lugares donde se concentre gente, y bueno, entonces los contagios van a bajar. Eso es casi, sería matemático, digamos, porque si vos disminuís la movilización de personas, evitás la apertura de bares, de restaurantes, evitás que la gente se junte a tomar mate en una plaza, la circulación viral va a bajar, eso es así. Digamos, y si vos decís, no, bueno, se juntan la gente en la casa para que se junte, tiene que llegar a juntarse. Entonces, si uno restringe la circulación, porque ¿quiénes pueden hoy en día circular en fase 3? Quienes están habilitados para hacerlo, quienes son aquellos trabajadores esenciales. Entonces, no cualquiera puede circular en fase 3. Sin embargo, hoy no, se habló... No tiene la aplicación Cuidar que lo habilite. Perdóneme que le interrumpo, porque para sí. comentarle que hoy también hubo una controversia al respecto de esto, porque se habló de una supuesta contradicción de que la gente no podía salir a, no sé, dar una vuelta a la manzana, pero sí podía hacer deporte individual al aire libre, que estaría habilitado según lo que se dijo hoy en la conferencia de prensa. Esta es una actividad de fase 5, no está habilitada. No la tengo presente como habilitada, el deporte individual en fase 3. Claro. No. Uno, a ver, puede salir a los negocios de cercanía, eso sí. Yo me refiero de salir, de trasladarse de una casa a otra a, no sé, 40 cuadras para ir a comer un asado. Eso no se puede hacer. Claro. Pone a estar su sistema de control municipal. O sea, Acá no lo tenemos desde junio. Claro. Junio, y aparte no fue un relajamiento gradual, sino que se anunció que no iba a haber más controles. Digo, yo coincido, el problema de retroceder de fase tiene que ver con la implementación y que efectivamente se cumpla con lo que dicta la fase, pero digamos, acá la cuestión que vemos nosotros es que hubo un sistema de fases. Y para ver si es eficaz o no, se tiene que cumplir. Y acá nosotros no lo cumplimos en fase 4, estábamos en una fase 5 con más habilitaciones de las que se podía. Y ahora vemos esta cuestión, por ejemplo, de los gimnasios. Y entonces, ¿queda todo en el albedrío del municipio de efectivizar el cumplimiento de esto? ¿O ustedes están mirando qué sucede por si no se cumplimenta como debería lo que es regresar a fase 3? Bueno, sí, nosotros estamos, como decís vos, estamos viendo todas las semanas, nosotros estamos en permanente comunicación con todos los intendentes, tenemos todo ese mapa a través de las regiones sanitarias, digamos. Entonces nosotros estamos viendo, estamos fiscalizando de alguna manera qué se está cumpliendo en cada una de las fases. Eso lo estamos haciendo, por eso la idea que una de mis visitas sí. a Bahía Blanca este miércoles es para tener este diálogo puertas adentro con el intendente y charlar de, bueno, cuáles son las medidas, cuáles son aquellos rubros que puedo habilitar. De hecho, voy a estar yendo con la subsecretaria también, Leticia Seriani, que es la subsecretaria de quien depende el área de epidemiología, y ella, que está en diálogo también permanente con la jefatura de gabinete, se diseñan todas las estructuras de las fases. Entonces,
por eso vamos a discutir esto y para charlar realmente. Y que lo mismo hice hace 3 semanas con Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Bien. Y la verdad es que siempre tuvimos buen diálogo. Ahí él dijo, bueno, está bien, vamos a fase 3. Entonces cerró los bares, solamente la apertura, digamos, de mesas afuera, como lo está haciendo la Capital Federal y que también está haciendo aquí en La Plata, digamos. Pero con mucho protocolo, ¿sí? Muy normatizado. Digamos que esa nueva normalidad de la fase 3 sea de esa manera, pero necesitamos que también las autoridades municipales que cumplan y acaten lo que dice la fase. Bien. Claro, que acompañen. Bueno, esperemos que en ese sentido que Guy recapacite y que vea que realmente la situación es complicada. No sé si usted sabe, pero falleció, bueno, sí, sabe porque se fue bastante difundido y el viceministro Kreplak homenajeó a un médico que falleció del PENA, también falleció un reconocido... Sí, Claudio Gaspari. Exactamente, sí, que también nosotros conocemos a la hija, entonces nos toca también de cerca y sensibiliza mucho y la verdad queremos que esto frene un poco, así que bueno, le deseamos lo mejor. Le deseamos... lo mejor cuando visite este miércoles nuestra ciudad y le pido disculpas, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Agradecerle también por los conceptos y por ayudarnos a entender cuál es la visión que hay desde la provincia para Bahía Blanca, porque a veces sentimos que somos un territorio aparte por las declaraciones de algunos funcionarios municipales. Bueno, sí, ya llevan dos trabajadores de salud fallecidos en Bahía Blanca. La verdad que nos da mucha pena e indignación por lo que está sucediendo puertas afuera del hospital, pero nos sentimos muy orgullosos. Sí, nuestros trabajadores de salud, y hoy justamente en el Día de la Sanidad, agradecerles por el esfuerzo que están llevando, ¿sí? Para afrontar esta pandemia. Así que bueno, muchas gracias y seguramente por ahí quizás nos vemos el miércoles cuando esté por allá. Bueno, sería un gusto. Bueno, conversamos con Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y la verdad que una entrevista impactante, fue breve pero con mucho contenido, y nos ayudó para entender un poco qué está pasando en Bahía Blanca, que nos tiene muy preocupados.